Los cambios de clima afectan a la piel y es la que más sufre las consecuencias al tener que adaptarse rápidamente a las variaciones. Los especialistas recomiendan hidratar la piel antes de salir al aire libre. Pero fíjate que nuestra piel resiente todos los cambios de clima y sobre todo los cambios de clima tan drásticos como los estamos viviendo actualmente. Nuestra piel, las dermatosis o los problemas de la piel que ya tenemos, por ejemplo, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, psoriasis, cualquier enfermedad inflamatoria de la piel se puede exacerbar o se puede empeorar con estos cambios de clima tan abruptos. Obviamente, hasta ante estos cambios de clima y ante el empeoramiento de tu dermatosis, lo más importante es primero que acudas a tu dermatólogo. Pero en lo que te pueden revisar, lo que yo te recomiendo es que fortalezcas la barrera de tu piel. Recuerda que tu piel es una barrera como un impermeable que te está defendiendo de estos cambios de clima. Entonces, si yo mantengo esta barrera o impermeable fuerte, hidratado, de esta manera va a resistir de una forma mejor. Las condiciones climatológicas suelen afectar el estado de nuestra piel, ya sea que por temperaturas frías o cálidas, sufra cambios que no le favorezcan. Saber cómo el clima afecta a la piel es positivo, pues así se podrá tomar acciones preventivas para el cuidado ideal. Ahorita lo que estamos viendo muchas exacerbaciones en la dermatitis seborreica principalmente, pero también en las dermatitis atópicas, sobre todo por este viento tan fuerte que de repente se viene y que atrae muchas sustancias, polvo, que es alérgico para nuestra piel. Les da a todos, pero la verdad lo que estamos viendo ahorita mucho es en niños, muchas exacerbaciones sobre todo. ¿Cómo cuidar al pequeño? Vamos a cuidarlo como lo platicaba, con medidas de protección de la barrera de la piel, con un jabón adecuado que no reseque a la piel, sin tallarla, sin bañarlos con agua caliente, baños chiquititos de 10 minutos para que su piel no se inflame y se reseque, e hidratarlo inmediatamente después de la ducha con una crema emoliente. La contaminación es otro factor considerable para el desgaste de nuestra cutis, pues siempre está expuesto a sustancias irritantes que pueden provocar las notorias imperfecciones, por lo que es importante brindarle una limpieza o profundidad que junto con una hidratación adecuada podrá tener un tono y eliminar problemas en la piel a futuro. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13.